Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde les voy a platicar, les vamos a dar seguimiento a sus dudas, video de preguntas y respuestas del video anterior al video de BCPNP Tech Pilot, cómo es que este programa se ha extendido para que todo el personal de ingeniería o todo el personal de tecnología y de la información tengan la oportunidad de tener la residencia permanente a través de este programa nominal y provincial de British Columbia. Empecemos con la primera duda del video anterior, que es directamente de Oscar. Si bien esta duda no es referente al Tech Pilot, nos vamos a dar la oportunidad de responderles. Él básicamente, aquí pueden ver su pregunta, él básicamente nos pregunta que se quiere venir a estudiar inglés y que al esposo o esposa le den un permiso de trabajo. Como ustedes saben, el tema de la situación de los permisos de trabajo para la pareja están muy asociadas a que el estudiante internacional sea aceptado a un college, a una universidad, a una escuela que sea un estudiante de tiempo de full time, o sea, sea aceptado completamente directamente al diplomado, a la licenciatura de tiempo completo sin excepciones. Es decir, estas excepciones no deben considerarse de que debe pasar a través de un pathway. No debe de terminar el inglés, ya que su inglés va a estar a prueba. No se debe de ir a un college intermedio, no debe de estudiar inglés. Y entonces, una vez que haya terminado el inglés, le aprueben su permiso de estudiante internacional. Él menciona en su comentario, oye, ¿sabes qué? Es que las agencias me dicen que debo de estudiar inglés. Y efectivamente eso es muy cierto, a nosotros nos pasó. Las agencias siempre van a querer que compres más producto. Es como cualquier servicio, pues al final del día se requiere tener rentabilidad del negocio. Por lo tanto, las agencias van a querer que estudies inglés, más aparte y por separado hagas el tema de la licenciatura o del diplomado de tu escuela. Entonces, es normal, vas a verlo muy típicamente, nos sucedió a nosotros. Nos estaban vendiendo que asistiéramos al ILAC de aquí de Vancouver, que mi esposa primero se viniera a estudiar inglés durante 6 meses para que alcanzara el mínimo necesario de la universidad. Y posteriormente a eso, que se hiciera una visa separada. O sea, primero una visa de turista, que puedes estudiar inglés con menos de 6 meses, y en su defecto, si te tomabas más de 6 meses para estudiar el inglés, sacabas una visa de inglés, la cual no te permite trabajar. Ambas, visa de turista y lo que es la visa de inglés por más de 6 meses, no te va a permitir trabajar. Es obviamente un gancho para que puedas pagar más. Tuvimos la fortuna de contactar directamente a la universidad y nos dijeron, ¿por qué te vas a ir a estudiar inglés a Vancouver cuando puedes estudiar inglés aquí en Kamloops? Dijimos, ¿eso se puede? Así, sí, definitivamente, ¿quién te está vendiendo eso? Dijimos el nombre de la agencia y dijo, déjame checarlo con ellos, ya que esa no es una práctica correcta. Lo investigamos, ya nos le dimos seguimiento y al final del día, ¿qué es lo que sucedió con nosotros? Mi esposa, en vez de haberse venido durante 6 meses o inclusive un año sola, sin su esposo, sin mí, disculpa por el ruido, entonces, sin haberse venido sin mí, pues eso es complicado. Pudimos encontrar a Thompson Rivers University, el cual hizo lo siguiente, y este es el concepto clave para que tú puedas aplicar lo mismo. Cuando tú no tienes el nivel de inglés, independientemente del inglés que tengas, las escuelas se ven comprometidas a hacer dos cosas. A darte una carta condicional, si no tienes el inglés, o aceptarte directamente a su programa. Diferentes escuelas, yo me imagino, como dice Oscar, como la de Winnipeg, lo que van a hacer es que yo te acepto al diploma. Te doy una carta de aceptación sin condiciones al inglés,
sin ninguna condición. Y cuando yo te dé mi carta, mi LOA, Letter of Acceptance, tú vas a poder tramitar tu visa de estudiante internacional. El gobierno de Canadá no depende de la información que la universidad o en qué condiciones te está aceptando. Sin embargo, son políticas de ellos. Ellos se ven directamente con los trámites que se pueden hacer. Ahora, ojo, el que te den un LOA sin condición, sin ninguna condición, esto no va a garantizar que tú vas a tener la oportunidad de trabajar, ya que mientras estés estudiando inglés, aunque seas un estudiante de calidad de tiempo internacional, no vas a poder trabajar. Mientras no tengas una materia de tu diplomado, de tu licenciatura, va a ser imposible que trabajes. Así que eso considéralo. No vas a poder trabajar mientras estés estudiando inglés. Esa es la teoría, esa es la parte legal. De que trabajes, eso es diferente, porque hay gente que se arriesga a trabajar de manera ilegal. ¿Cuáles son las consecuencias? No somos de los que decimos trabaja de manera ilegal, pero si vas a venir a un nuevo país a generar cosas ilegales, pues te arriesgas. La realidad sucede, pero no es lo recomendable. Esta Thompson Rivers University, ¿te la podría recomendar que la tomes en cuenta? Pues sí, definitivamente sí. Sin embargo, no te podría decir que a lo mejor te va a aceptar con un nivel cero, ¿no? Mi esposa llegó con un nivel 4 de inglés, entonces a partir de ahí, SkyTrain. A partir de ahí, lo que nosotros hicimos pues fue hacer lo posible. El comentario de ustedes es muy valioso. Agradezco en especial a Michael, una de las personas que ha estado comentando a lo largo no solamente de los últimos videos, sino desde la historia, desde los videos previos. Saludos, Michael. Viene un tema interesante. Pregunta por César. Aquí tenemos su pregunta. Aquí directamente César lo que nos hace es con respecto a lo que es, ¿qué tan difícil es conseguir un trabajo profesional cuando llegas a Canadá? En este caso les voy a contar mi experiencia. No solemos vender humo, no solemos pintar que las cosas son fáciles, pero tratamos de decir las cosas de manera objetivas y reales. Así que les voy a contar esta experiencia. Voy a poner como ejemplo a dos ingenieros. Ambos son ingenieros en tecnología de la información. Uno llegó aproximadamente por ahí del 2001 con procedencia del Oriente y el segundo procedente de la India. El primero llega a Canadá en el 2001 y empieza a buscar trabajo profesional en tecnología de la información. Él llegó a Kamloops, se quedó 2 años y no pudo encontrar nada. Después de 2 años, pues él decide moverse aquí a Burnaby y se tardó otros 2 años para poder encontrar su primer trabajo, que es actualmente en la empresa en la que él está, la empresa en la que yo estoy. Y ahorita podemos decir que si lo ves desde perspectiva fría, dices, no manches, 4 años para poder conseguir un trabajo de tu grado profesional, es una locura. Sin embargo, sabemos de antemano que cuando llegas a Canadá, requieres invertirle todo, ¿no? O sea, es empezar desde cero. Lo ideal sería que llegues con un trabajo profesional, pero pues hay de todo. Tenemos a este ingeniero, 4 años se tardó, y muy importante, él ahorita es un ingeniero top 3 de la empresa, es un ingeniero muy valuado en el área en el que él está trabajando, y después de, ¿qué podemos decir?, de 20 años, podemos decir que su esfuerzo valió la pena. Así que decir que te vas a tardar 4 años es una tragedia, realmente yo pensaría que no. Es algo que te perjudica, definitivamente para nada, pero pues es tiempo de inversión. El ingeniero 2 llega de la India, llega aproximadamente por ahí del 2015-2014. Se tardó entre 8 a 12 meses a conseguir el trabajo en el que él está ahorita. Él ahorita es un ingeniero de nivel 2, de 3 disponibles que existen. El 1 es el básico, 2 intermedio y el 3 es el avanzado. Y pues de alguna manera es un ingeniero de referente para el team. Muy importante que esos 8, 9, 10, 12 meses que se tardó,
pues lo que podemos decir es que para él fue muy complicado, sufrió mucho el invierno, el tener la luz muy unas 6 a 8 horas es algo el cual le afectó mucho. Y pues a la par tenía dos niñas, su esposa, la pasaron muy mal, pero después de un año lo consiguió. Y el tercer ejemplo que tenemos pues es el caso, pues es el mío. Nosotros al momento de que nos aprueban nuestros permisos de trabajo, yo estoy trabajando en la empresa, la con sede en México, y antes de tener mi permiso de trabajo yo solicité una transferencia interna. Pues ya trabajaba, ya sabía, me podían transferir, pero me dijeron, Nel, no se puede, no podemos darte una oportunidad aquí en Canadá porque no tienes permiso de trabajo, tienes que hacerte cargo ya que no eres un ingeniero de alta gama, perdón por la palabra, o sea, no eres un ingeniero indispensable, no es algo que estamos buscando y no podamos encontrar. Así que pues dije, no, que no hay problema, sabemos que solamente managers o ingenieros con un cierto perfil, un skill, como por ejemplo hace poco en nuestro Instagram publicamos una historia donde mi misma empresa estaba solicitando ingenieros de latino, o sea, podía darles la excepción de trabajo, que es el LMIA. Ellos estaban haciendo cargo, lo cual es algo wow, o sea, no lo había visto antes. Y pues bueno, estaban solicitando un perfil de programador back-end, front-end, especialmente que el C++, el de conceptos de Java y algunos otros. Al final del día recibimos varios correos electrónicos, hubo aproximadamente 5 perfiles. Entiendo de estos 5 perfiles solamente le marcaron a uno para darle seguimiento. Llegó casi a la llegó casi al final, se quedó a poquito. Realmente el feedback que tuvieron, y creo que fue algo beneficioso para él, que el feedback, o sea, constructivo al final de por qué no se quedó, fue porque ellos estaban buscando soluciones más prácticas, que se estaba aferrando a su lenguaje de, que tenía muy dominado, pero que dijo una palabra específica que era el tema del concepto más básico, que era, o si no básico, ser más ligero. Y, pero bueno, no soy programador, no conozco capa 7 del modelo OSI, capa 5 a 7 desconozco, pero yo entendí que era la esencia ser más práctico al momento de definir el código. La experiencia se tiene, de alguna manera que estas personas hayan tenido la oportunidad de mandar su currículum y poder intentarlo, es algo bueno para ellos, quizás les deja una experiencia. Continuemos con el tema justamente de mi caso. Al momento de que me dijeron mi empresa, ¿sabes qué? Es que pues no te vamos a dar la oportunidad de que saques un permiso de trabajo para poder comenzar acá. Entonces, una vez que yo tuve el permiso de trabajo, pues yo ya iba como un poco de, pues me voy a ir a Kamloops a intentar sacar y conseguir un trabajo, no importa, pues ahora sí que voy a renunciar aquí. Y pues ya yo todo sin ganas, una vez marco aquí al soporte de Canadá y pregunto, oye, de casualidad no están buscando un ingeniero en el área, pues yo estoy trabajando aquí y pues ya tengo mi permiso de trabajo. Me redirecciona con el manager le interesa, me manda con RH, más en la entrevista, ya les contaré cómo me fue en mi entrevista, fue un caos, yo terminé muy decepcionado del desempeño de mi entrevista. Terminé muy triste porque dije, me fue mal, mi inglés terrible, no entendía, pero ya les estaré contando en otro video. Al final del día me quedo y es una sorpresa porque de esa manera yo conseguí el permiso de trabajo. Yo conseguí la oferta de trabajo estando desde mi país, pero ojo, muy importante, ya tenía un permiso de trabajo que yo me generé por mi cuenta. Ok, entonces llego con oferta de trabajo a Burnaby, empiezo a trabajar desde el día 1 de llegada de Canadá. Bueno, literalmente es en el día 2, llegamos el domingo, empecé a trabajar el lunes. Y bueno, fue todo un caos porque al final del día todo salió bien, pero en cuanto a la experiencia es, tuvimos que buscar un nuevo lugar donde vivir, acoplarnos a un nuevo sistema, sacar las tarjetas, sacar el teléfono celular, saber dónde íbamos a hacer nuestras compras, en fin, todo un detalle que es mínimo
comparado con el hecho de que ya se tiene trabajo y ya puedes trabajar en el área profesional. Así que hagan sus conclusiones. 3 ingenieros, 3 situaciones diferentes. No implica que siempre va a ser así para todos, pero el mensaje que les trato de transmitir es que ustedes conozcan cómo es que existe y cómo funciona el TechPilot para que lo consideren como una opción, opción B, opción C, que lo identifiquen. Y que sepan que de alguna manera pueden conseguir. Aquí tenemos la pregunta, el comentario de otro suscriptor, es de Leslie. Leslie nos pregunta más información al respecto. Pues lo que te puedo decir es que puedas ver el video de detalle técnico. De verdad, ese video es para mi gusto oro puro. No están para saberlo, pero ese video me tardó una semana en investigarlo, en hacerlo de tiempo full. Lo ocupé en mis vacaciones, entonces aprecien ese video porque está aterrizado de manera muy técnica. Puede ser muy técnico ese video. Entonces, chécalo, Leslie, y si tienes alguna duda, háznoslo saber. De preferencia, sí revisa el video, ¿no? Tenemos después a Laila, 2 comentarios, uno con respecto al tema del clima. Por supuesto, va a ser algo que vamos a considerar aquí y compartirlo. De antemano te puedo decir que en los últimos días, ahorita estamos en agosto, especialmente estos días ha sido un calor tremendo. Hace como 2 o 3 semanas alcanzamos temperaturas de 42 grados con sensación térmica de 46. Eso fue una locura. No tenemos aires acondicionados, así que cuando llegues a estar por acá, o aquellos ustedes que ya estén aquí, bueno, los que van a venir sobre todo, consideren tener un aire acondicionado, porque hay semanas donde el calor es tremendo. Y la próxima jueves vamos a estar por ahí de 35, quizás un poquito de sensaciones térmicas. Ahorita la verdad es que es un clima bastante rico, pues yo estoy con mis chanclas y pues no, justamente el clima está muy rico para poder caminar aquí en la... Con respecto a lo que tenemos, a cómo aplicar desde afuera, bueno, lo que te puedo comentar es que el key, el punto importante es que hagas tu perfil en esta página. Lo comentamos en el video anterior. Una vez que te registres, una vez que haces tu perfil, vas a tener la oportunidad de hacer una simulación. No tiene costo el registro. Es muy importante, no tiene costo, no te va a costar nada. Y vas a ver los puntos que te están preguntando. En uno de esos puntos te van a preguntar, ¿tienes una oferta de trabajo disponible? En ese caso, puedes no ponerla y ver cuántos puntos vas a conseguir. Lo que te puedo recomendar, lo que te puedo decir es que si no tienes una oferta de trabajo por parte de una empresa que trabaje aquí en Canadá, pues difícilmente vas a poder aplicar y vas a poder ser considerado. Te lo comento porque justamente, o se los comento porque que sepan el contexto de que si llegase alguna de ustedes, de esas personas, tiene una oferta de trabajo desde antes, consigue una oferta de trabajo, llegan al día 1 y su empresa está disponible a patrocinarlos, desde el día 1 ustedes pueden aplicar. ¿Qué empresa o qué programa de migración, desde el día 1 que llegues a Canadá, puedes aplicar para un PNP? Hay programas en diferentes en Canadá que necesitas tener hasta 6 meses mínimo, por PNP o la isla de Príncipe Eduardo. Pero aquí desde el día 1, si tu empresa está disponible para patrocinarte, vas a tener la oportunidad de aplicar de manera rápida. Los tiempos de procesamiento del TechPilot son aproximadamente de 2 semanas. Si quieren ver cuáles son los tiempos, chequen el video que les comento acerca del detalle técnico. Pero mi procesamiento fue rápido, o sea, en aproximadamente 2 semanas tuve el PNP aprobado. Inclusive quizás menos, pero bueno, que lo sepan, es muy importante que lo sepan. Pueden aplicar desde su país, sin embargo, no me gustaría que sepan que es el enfoque principal. Me gustaría que el enfoque principal sepan cómo trabaja el TechPilot y qué les pide y cuáles son las diferentes etapas, las diferentes procesamientos para que ustedes puedan recibir un PNP aprobado. Ya te pregunta de Daniel. Saludos, Daniel, hasta Lima, Perú. Bello país, una majestuosidad, Machu Picchu, Ollantaytambo y Cusco, y en general todo Lima. Nos encanta la comida de Lima. Fuerte abrazo para allá. Bases de datos, wow, ingenieros de bases de datos, la verdad es que son ustedes el core
son ustedes, gracias a que tenemos internet y tenemos todos los aplicativos, los bancos funcionan, los procesos de migración también se pueden llevar a cabo de la base de datos, es todo la base de datos. Entonces, Daniel, lo que te puedo decir es justamente muy apegado a las respuestas que habíamos dicho anteriormente. Es difícil de pronto conseguir un sponsor, o sea, no que el enfoque sea buscar una oferta de trabajo desde tu país, sino que el enfoque sea un sponsor, pues es el doble de difícil. Lo que te puedo decir es que simplemente no desistas. Si el sueño es auténtico, verás que de alguna u otra forma se va a adaptar, se va a conseguir. De antemano, lo que te puedo decir es que mientras más certificaciones tengas, mientras más preparado estés, la empresa va a ver en ti mayor empuje. No importa que tengas experiencia y que conozcas al respecto, las certificaciones, como sabes, en tu país, en México también es igual. Mientras más certificaciones tengas, más atractivo eres para el empleador. Entonces, pero no solamente tenerlas, porque ya sabes, existen muchos dumps, muchos file VCs. Vamos a casarnos con mucha precaución. Muchos dumps, muchos VCEs, que son los files para poder aprenderte las respuestas de los exámenes. Sin embargo, pues ya sabes, o sea, no es recomendado que te aprendas la respuesta de un examen para sacar una certificación, porque al final del día lo que más vale es el conocimiento. Entonces podrás tener 20 certificaciones de ITIL, de Oracle, de Java, de Security, de la playa, de las mejores prácticas, de ITIL, etc. Pero si realmente lo que dices saber tu certificado no lo aplicas o no lo pones en concepto, pues realmente es como tener cero, ¿no? O sea, es como estar vacío. Entonces, estudia de fondo, apréndelo, ten interés en que sea algo que disfrutes. Digo, disfrutando logras más, ¿no? Pero bueno, una página que te puedo recomendar, que lo vi en otro youtuber que también es programador, es Vibre la Life, se llama el canal. Él es ingeniero programador y él recomendó una página muy buena. Aquí está la página. Esta página, por lo que entendí por parte de él, es que existen empresas que están buscando gente para traerlas y darles el LMIA. Él es el caso, creo que se llama, bueno, es son de Colombia, son colombianos. Y bueno, si ven este canal, si ven este video y de pronto se van a su canal a ver más información, mándelos a saludar por parte de los Gonzayas. Y que sepan que esta página, al menos yo lo que vi con la historia de Vibre la Life, es que pues es bastante buena. O sea, están buscando programadores, él se vino con el MIA, perfecto. O sea, aquí no nos gustaría que la empresa nos trajera con un permiso de trabajo. Programadores, ingenieros en telecomunicaciones, computación, inclusive técnicos, toda la parte de ingeniería, o de personal de TI, la verdad es que es algo muy valioso. Ahora, ¿cuánto deberían pagarte? Debe ser algo que va a ir progresando. Definitivamente, cuando llegues no vas a recibir el mejor sueldo, y por recibir el mejor sueldo es con lo que te deberían de pagar. No estoy muy al tanto de cuánto sea el de base de datos, pero lo que sí te podría responder es cuánto necesitas para vivir con una familia. Nosotros aproximadamente, nosotros podríamos, hicimos un resumen, una tentativa de cuánto podríamos tener con mínimo y viviendo al mínimo. Y ojo, también algo que me gustaría decir es que aunque Vancouver es caro, ya con el tiempo... alguien nos marca. En 5 o en 10. Ok, entonces ya vamos para allá. Gracias por avisar. Bueno, pues al menos. Ok, vale. Bueno, necesitaba unas sandalias. Bueno, les comentaba que justamente el tema de con cuánto vas a poder vivir. Nosotros consideramos que para vivir de manera austera, tranquila, inclusive pagando un carro, si tu sueldo es más o menos entre 3.500, 4.000, tienes un sueldo libre de $4.000, una familia de 2, 3, hasta inclusive 4 personas, podrías solventar viviendo inclusive aquí en Greater Vancouver. Sería algo que podría
podrías considerar definitivamente, pero bueno, son diferentes situaciones, diferentes gustos, porque ya depende mucho cuáles sean tus gastos, qué tanto quieras comer en restaurantes, qué tanto quieras comer en la calle, y es algo que mereces evaluar y considerar. Pero definitivamente yo te podría decir que un profesionista, dependiendo de la persona, podría sacar adelante una familia de uno o dos personas. Recuerda que aquí las escuelas son gratis, a partir de los 6 años no vas a pagar nada de escuela. Si tienes carro, la verdad es que el carro deja de ser una parte como un gusto a ser algo necesario. Es muy necesario tener un carro, no es un privilegio, no es algo adicional. Tener un carro es un must. Sin embargo, para las personas que vayan a llegar o las personas que estén aquí, como ustedes saben, no necesitas un carro para vivir, definitivamente. Pero lo que te podemos decir es que sí hay mucha diferencia en cuanto a nivel de comodidad, para que hagas tu súper, para que visites el Costco, para que vayas a IKEA, para que te traigas ciertas cosas, para que vayas a conocer nuevos parques, nuevos lagos, nuevas montañas. Definitivamente el carro se vuelve parte de algo esencial en tu día a día. Y el último comentario por parte de Carolina. Carolina nos pregunta esto. Ella nos hace justamente saber qué otro tipo de perfiles aplica para el Tech Pilot. Bueno, pues lo que te puedo comentar es que el Tech Pilot considera 29 perfiles, 29 categorías, diferentes formas de trabajo. Entonces, todos estos 29 es muy importante saberlo, que son perfiles de tecnología de la información. El concepto de Tech Pilot es como technology, en su momento era pilot, pues ahorita ya está permanente. Este programa de tecnología de la información que está en British Columbia, básicamente lo que hace es que tengas la oportunidad de que, vean, esto es hermoso, que venga la mamá y que justamente tenga la oportunidad de traer a sus hijas y que vengan aquí a correr. Es algo, ¡buah! O sea, es algo que definitivamente se puede, es bonito. Inclusive aquí yo, que venga aquí a caminar, que venga con la cámara, sin riesgo. Sin el riesgo de que me sienta con la precaución de que van a robar, la verdad es algo que se valora mucho, la verdad. Es algo muy bonito por parte. No es país perfecto, pero la seguridad es algo muy fuerte por parte de este país. Inclusive que vengas en lugares así como tipo, que son como empresas o que ponen así lotes de basura, que son como los estacionamientos de lugares vacíos. La verdad es que puedo estar aquí caminando en medio de la calle, al lado de la calle, y se siente un ambiente de seguridad, tranquilidad, bastante padre. Perfil de tecnología de la información versus otros perfiles como médicos, por ejemplo. Los médicos, desafortunadamente, ellos no tienen la oportunidad de entrar en un programa tan rápido como es el Technology BC, pero entiendo que ellos pueden aplicar para uno de los PNPs, y estos de los, la gente del sistema de salud, checa el video que comparto donde hablo de esos PNPs y hablo del sector de salud. Son programas muy buenos, muy útiles. Una vez que ya estás trabajando en un lugar del gobierno, por ejemplo, básicamente ya tienes el PNP muy cerca. Entonces, otros tipos de perfiles que podrían ser la gente de contabilidad, pues la verdad es que el tema de finanzas, todos esos otros perfiles, al menos en British Columbia, tendrían que aplicar por uno de los dos programas de los PNPs que describo a detalle, muy técnicamente, en ese video que les he comentado desde el inicio. Entonces, es vital importancia entender los PNPs, porque los PNPs dan 600 puntos en el perfil del Express Entry, el segundo, el que es mediante Express Entry, y el primero solamente es un programa non-Express Entry, que es como el que nosotros aplicamos. Y pues bueno, de momento básicamente la respuesta sería, hasta donde yo sé, no hay un PNP tan rápido para que no sea de tecnología de la información. Y bueno, amigos, vamos a recoger a Ana. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero justamente ahorita ya le están quitando ahí, después de haberle hecho un pedicure.
Ahorita le pidieron que se pusiera unas sandalias, le están poniendo unas sandalias como de foamy. Y pues bueno, vamos a ver qué tal estuvo esta experiencia para ella. La verdad es que el ser mamá es algo que admiro mucho, es algo muy difícil por hacer y quiero agradecerles a todas las mamás por ese esfuerzo que hacen y bueno, a los papás también que hacen para cuidarnos, en especial pues también a mis padres que de alguna manera se hacen cargo para sacarnos adelante, bueno, haberme sacado adelante a su manera, a su estilo. ¿Y quién está saliendo? ¿Qué tal te fue? Corazón. Ah, estuvo muy padre, muy relajador, porque dan un masaje, sí, estuvo muy padre. Perfecto, pues bueno amigos, de momento sería todo. Si les ha gustado este video, háganoslo saber con algún comentario, con algún like, compartiendo el video. Y si no están suscritos en el canal, suscríbanse para seguir recibir videos una vez que los subamos. Un fuerte abrazo amigos, make it real, make it happen. Bye bye.